Bueno, soy el vicecomodoro Matías Orefice, estoy destinado en la Cuarta Brigada Aérea, soy el jefe de Grupo 4 de Caza y me he desempeñado hasta el día de hoy como director del ejercicio Glaciar 2021. Realmente ha sido un honor poder representar a la Fuerza Aérea con un equipo de trabajo excelente, un ejercicio que ha sido muy exigente y ha trabajado sobre dos ejes fundamentales. El primero, el adiestramiento preantártico, es decir, preparar a las tripulaciones y los equipos para el despliegue inminente de la Antártida, recordando que la Argentina mantiene desde el principio del siglo XX una presencia ininterrumpida en el continente blanco y es realmente un deber hacer presencia en el sector soberano de Argentina en la Antártida bien preparado. El segundo objetivo ha sido aprovechar a todas las fuerzas vivas y agencias de seguridad y de respuesta ante emergencia de la ciudad de Malargüe para trabajar mancomunadamente y así poner a prueba el verdadero equipo que tiene que ser el trabajo interagencial, en particular cuando hay que resolver una emergencia o dar respuesta a una crisis. Realmente el trabajo ha sido magnífico de todas las agencias. No tengo más que palabras de agradecimiento para el pueblo de Malargüe, empezando por la Intendencia, pasando por todas las agencias, Defensa Civil, el Hospital Regional de Malargüe, la Policía, la Gendarmería Nacional, particularmente los organismos que están vinculados a la actividad aeroportuaria. Todas las agencias se han sumado al compromiso de sacar el mejor partido de esta actividad que empezamos el día martes y hoy la estamos terminando. Así que para mí ha sido un verdadero placer haber podido conducir este equipo y cuando ayer nos sacábamos una fotografía todos los integrantes de quienes hemos participado del ejercicio, uno mirando a los costados sabía que se cumple perfectamente el que ninguno de nosotros es tan fuerte como todos nosotros. Todos somos importantes, todos somos parte de un gran engranaje y creo que el ejercicio Glaciar 2021 lo demostró.